A principios del mes de octubre del año 2019 me invitó el Departamento de Investigación de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Me invitaron a participar en un proyecto que se denomina ACES, la palabra en inglés digamos, evaluación. Y precisamente lo que este proyecto pretende es evaluar los efectos de distribución o el impacto del comercio internacional en los mercados laborales, utilizando principalmente los indicadores de trabajo decente que la misma OIT ha establecido para medir el buen desempeño de los mercados laborales desde un punto de vista multifactorial. Y me invitaron a participar a través de la redacción de un par de artículos. Me pidieron que los ayudara a redactar un artículo que de alguna manera sintetizara toda la evidencia teórica y empírica respecto del impacto de los tratados comerciales y del comercio internacional y la globalización en general en los mercados laborales. Diferentes indicadores como pudiera ser la informalidad, la participación de la mujer en la alta y media dirección, el trabajo infantil. Estuve trabajando en este artículo desde octubre del 2019 hasta abril, mayo aproximadamente de 2020. Y el título de este artículo es Trade and Labor Market Outcomes, Theory and Evidence at the Firm and Worker Levels. Como su nombre lo dice, pues este artículo lo que hace es sintetizar toda la evidencia empírica y todas las teorías de comercio y cómo el comercio impacta en los diferentes indicadores o en los diferentes resultados del mercado laboral. Posteriormente, me pidieron también una contribución adicional, un artículo empírico enfocado al mercado laboral mexicano, precisamente, digamos, como para llevar a la práctica, para el caso particular de México, algunas de las teorías o estrategias econométricas identificadas en el artículo anterior, aplicarlas para el caso mexicano. Entonces, mi participación se extendió para la elaboración de este segundo artículo que se llama Trade and Decent Work, Adequate Earnings in the Mexican Manufacturing Industries o Trabajo Decente y Comercio, los ingresos adecuados en las industrias manufactureras en México. Y en este artículo lo que hice fue analizar el impacto de la liberalización comercial no preferencial que se ha dado en México desde el año 2005 al año 2018 aproximadamente, utilizando dos fuentes de información principalmente, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para de ahí extraer las mediciones relativas al mercado laboral, y las encuestas nacionales de la industria manufacturera en sus tres diferentes versiones, primero la encuesta industrial anual, que estuvo vigente hasta el año 2009, y posterior a ello, la encuesta anual de la industria manufacturera en sus dos versiones, que estas son encuestas a nivel establecimiento de todas las industrias de la manufactura y que tienen información relevante en cuanto a costos, en cuanto a generación de ingresos, acumulación de capital, maquinaria y equipo y algunas variables también de la fuerza de trabajo de los establecimientos manufactureros. Entonces, este artículo lo que hace es investigar cómo la disminución de las tarifas no preferenciales a la importación y a la exportación, cómo se relaciona con el desempeño de los trabajadores en las industrias del sector manufacturero. Bueno, lo que yo encuentro es que la liberalización no preferencial ha ayudado a disminuir la pobreza laboral en las industrias comercializables, pero cuando nos enfocamos específicamente en el efecto de las industrias de la manufactura, el efecto ha sido ya negativo en el sentido de que pudiera estar asociado con mayor índice de pobreza laboral. Es importante esta distinción que estoy haciendo de que las industrias manufactureras son un subconjunto de las industrias comercializables. Las industrias comercializables incluyen también algunas industrias del sector agrícola, algunas industrias del sector de la minería y además de las industrias manufactureras. Entonces, en general, la eliminación de estas tarifas no preferenciales a la importación ha sido benéfico para todas las industrias comercializables, sin embargo, el efecto ya marginal para las industrias manufactureras es negativo. En cuanto a las tarifas no preferenciales a la exportación, estas siguen teniendo un efecto positivo para todas las industrias. Las industrias, tanto manufactureras como no manufactureras, pero comercializables, se siguen beneficiando de una mayor apertura comercial en el sentido de menores costos para acceder a mercados extranjeros. Y otro resultado que encuentro ya particular también para las industrias manufactureras es que las industrias que están más vinculadas a las cadenas globales de producción, esto medido a través de distintos índices de globalización, pudiera ser, por ejemplo, la suma de importaciones y exportaciones como porcentaje del total de la producción, o también pudiera ser el porcentaje de ingresos derivados de actividades de maquila, por ejemplo, dentro de las industrias
manufactureras, estas industrias que están más vinculadas a estas cadenas globales de valor, han tenido mejor desempeño en términos laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que ofrecen mejores salarios, que incluso pudieran estar asociadas con menores horas de trabajo. Esto es un resultado positivo en cuanto a la relación de comercio internacional y el mercado laboral, que es precisamente lo que buscaba este proyecto. IPADE. The World Calls.